Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión, en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y también al colega que nos acompaña desde el auditorio de Casa Presidencial. A continuación, escucharemos el reporte epidemiológico por parte del doctor Pedro González, viceministro de Salud. Buenas tardes. El país registró 365 casos nuevos de COVID-19 el sábado 27 de febrero, 200 el domingo 28 de febrero, 180 el lunes 1 de marzo y hoy martes 2 de marzo se contabilizan 428 casos nuevos de COVID-19, llegando a un total de 205.514 casos confirmados al día de hoy. De los casos registrados en estos días, 245 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 928 por laboratorio. Se contabilizan 183.911 personas recuperadas. 237 personas se encuentran hospitalizadas, 141 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 4 a los 91 años. El sábado se reportaron 3 lamentables fallecimientos. El domingo se contabilizaron 3, el lunes 6 y hoy martes se registran 8 fallecimientos, llegándose a un total de 2.820 decesos relacionados con COVID-19, 1.052 mujeres y 1.768 hombres. Muchas gracias. A continuación vamos a ceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien se va a referir sobre la llegada de más vacunas y sobre la llegada de congeladores de ultra baja temperatura. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a las personas en este auditorio, don Edgar, y las personas que nos siguen en los diferentes medios y por las redes sociales. En el marco del manejo de esta pandemia y como lo hemos venido viendo ante la disminución de los casos, nuestros comités municipales de emergencia, nuestras autoridades locales, el comercio, siguen trabajando en el modelo de responsabilidad compartida que nos ha permitido que aproximadamente entre un 70-75% de los sitios observados en el país, más de 1.500 sitios que están en este momento siendo observados en términos del cumplimiento, podemos medir que aproximadamente un 70-75% estamos cumpliendo todas las medidas sanitarias. Ante el descenso de los casos y la posibilidad que tenemos de seguir ampliando las aperturas, es necesario que reforcemos siempre el mensaje de cuidarnos entre nosotros, desde nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en los comercios, en la vía pública, en el transporte público. Esto mientras logramos seguir avanzando en el proceso de vacunación. Recordemos que ya la Caja Costarricense de Seguro Social está trabajando fuertemente en el grupo 2 de vacunación. Hoy tenemos un nuevo ingreso de un nuevo lote de vacunas, un nuevo embarque. Es el más grande que se ha recibido hasta el momento, desde el día 23 de diciembre. Hoy estaremos recibiendo aproximadamente 109.980 dosis para un total recibida de 386.920 dosis desde el 23 de diciembre hasta hoy 2 de marzo. Ya está confirmado el embarque y la llegada para esta noche. Estas vacunas, como ya mencioné, a partir del programa de inmunización de la Caja Costarricense de Seguro Social, se distribuyen en todo el país para los grupos prioritarios 1 y 2, en la relación que ya hemos informado también en sesiones anteriores, donde un 80% de las dosis que se reciben se destinan al grupo 2 y un 20% se destinan al grupo 1. Asimismo, es necesario mencionar que esta noche estarían llegando también al puerto de Caldera los 14 congeladores de ultrabaja temperatura. Estos
vienen por vía marítima, como ya mencioné, llegarán al puerto de Caldera y mañana inicia su proceso de desalmacenaje, que tiene una parte en puerto, ya se esperaría que para mañana en la mañana estén en piso, que se llama en la jerga del desembarque en el puerto, y ya para jueves o viernes estaría en almacén fiscal, con un proceso de desalmacenaje e instalación que puede rondar aproximadamente 7 días hasta que estén disponibles en los diferentes territorios. Asimismo, la obra de construcción del cuarto frío para almacenamiento de más vacunas que corresponden a las de AstraZeneca y COVAX estaría lista aproximadamente en 3 semanas. Estamos en un 70% de avance de la obra desarrollada por la Caja Costarricense de Seguro Social, comunidad ejecutora, y la empresa se encuentra en la fase de instalación de los aspectos mecánicos, eléctricos, los ductos de refrigeración, y estaría lista, como mencioné, aproximadamente en 3 semanas. Este es parte de los esfuerzos que se desarrollan interinstitucionalmente para avanzar en el proceso de vacunación, para garantizar la logística que nos permita también acelerar ese proceso conforme se reciban más dosis de vacunas en las próximas semanas y meses, y poder también seguir trabajando en el modelo de gestión compartida en los territorios con ese gran trabajo que han venido desarrollando todas las instituciones, la empresa privada y las comunidades. A no bajar la guardia, esa es la invitación que hacemos. Necesitamos mantener los estándares que estamos manteniendo y poder avanzar en este proceso de control de la pandemia. Le recordamos a la población que para consultar las medidas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Le repetimos, presidencia.go.cr/alertas. A continuación vamos a iniciar con el periodo de consultas con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Alexander, muy buenas tardes a la audiencia. Con la llegada de este envío que dice usted, don Alexander, el máximo hasta la fecha por parte de la Pfizer, ¿cuál es la estimación de para qué fecha espera el Comité de Estrategia de la Vacunación completar la llegada de las 3 millones de dosis por parte de la Pfizer? Primera consulta. Segunda, en el caso de AstraZeneca y en el caso de del convenio con COVAX, ¿para cuándo tienen ustedes estimados las llegadas de los primeros arribos de esos envíos por parte de esas firmas y de estos contratos, según sus estimaciones? ¿Y para cuándo ustedes prevén que ya se estarían aplicando esas dosis en los grupos que está estimando la Comisión Nacional de Vacunación? Y una consulta adicional a don Alexander, empezó el curso lectivo, hasta la fecha, ¿cuál es el reporte de incidencia de COVID-19 en los diferentes centros educativos que puede tener estimado el Comando Estratégico de Atención a esta Emergencia, tanto por parte de estudiantes como por parte de docentes? Don Edgar, me hizo 3 preguntas, creo que dejé una. ¿Cuándo se completan las de Pfizer? Ah, sí, la segunda era en relación con COVAX y AstraZeneca, ¿verdad? Correcto. Esas son las 3 consultas. Muy bien, voy a mencionar la primera porque incluso omití mencionarlo en la primera parte. En el caso de COVAX, durante el mes de mayo estaríamos recibiendo aproximadamente 218 mil dosis. Está programado entre abril y mayo, más seguro que sea durante el mes de mayo, estaríamos recibiendo esas primeras 218 mil dosis. La asignación que COVAX nos hace en este momento son de la farmacéutica AstraZeneca. Ellos en este momento están trabajando con vacunas de Pfizer y vacunas de AstraZeneca. A nosotros nos han asignado para el mes de mayo vacunas de AstraZeneca y lo que nos manifiestan es que conforme
avancen los días, nos estarán informando sobre otras posibilidades de asignación. Todo esto también en estrecha coordinación y según los criterios de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. En el caso de AstraZeneca, ya habíamos mencionado que está previsto para mayo aproximadamente 204 mil dosis para iniciar el programa hasta diciembre, como está pactado. En el caso de Pfizer, se distribuye en un cronograma que va desde las dosis que nos llegaron en diciembre, el 23 de diciembre, hasta finalizar el 2021 para completar los 3 millones de dosis. Y en el caso de la tercera pregunta, no tenemos reportes significativos. De hecho, la semana epidemiológica pasada tenemos aproximadamente 200 casos menos que la semana anterior, un promedio de 200 casos menos que la semana anterior en términos generales, y los reportes que se han presentado en específico han sido manejados dentro de las áreas rectoras de salud y en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. El dato de docentes y estudiantes específico yo no lo tengo en este momento, pero podríamos consultarlo y hacerlo llegar. Don Alexander, una consulta adicional. Conforme usted ha estado explicando, por el nivel de reducción de casos de contagios que se viene registrando, ¿cuál es la estimación de medidas, de relajamiento de medidas, pensando en los días santos donde se da un desplazamiento masivo de cientos de miles de personas por todo el país, que hace un año ustedes aplicaron un cierre total, impedimento total de movilización? ¿Cuál es el plan respecto a este año? Sí, nosotros, vamos a ver, los escenarios no se pueden comparar, si bien es cierto, podíamos tener menos casos y tuvimos unas medidas de contención muy fuertes el año pasado para esa fecha. Era un momento en que estábamos iniciando el proceso, ¿verdad? Estábamos iniciando el proceso, no teníamos ninguna medida de preparación. El escenario que nosotros estamos viendo hoy es muy parecido al escenario que teníamos más o menos por el mes de julio del año pasado, con la cantidad de casos promedio diarios. Andamos moviéndonos entre junio y julio del año pasado, que tampoco tenían, si bien es cierto, para esa época teníamos cierres más fuertes que los que tenemos hoy, tenemos que sopesar que tampoco teníamos medidas de mitigación. Es decir, hoy día estamos trabajando en el marco de un modelo de gestión compartida. Hoy día cada uno de nosotros puede recorrer calles en nuestros barrios y encontramos un porcentaje muy alto de comercios. En las mediciones que hacemos, más del 75% de los comercios tienen lavamanos, tienen gel alcohol, tienen distanciamiento, aplican el lavado de manos en su población y también nosotros estamos usando mascarilla. Entonces, las medidas no se pueden comparar en los diferentes momentos. Le hemos pedido a los comités municipales de emergencia que preparen sus planes de acción. Estamos trabajando con ellos en los diferentes territorios por medio de nuestros oficiales de operaciones, nuestros oficiales de enlace de la Comisión de Emergencia, las autoridades que están involucradas en los comités y también gestores de riesgo que se han puesto a disposición de los comités municipales de emergencia para poder apoyar esas tareas, gestores de riesgo y gestores de salud, para poder apoyar esas tareas en el marco del plan. Entonces, ese es uno de los abordajes que tenemos siempre en el marco del modelo de gestión compartida. No estamos en este momento, con las condiciones actuales, pensando en un cierre mayor o en mayores restricciones que las que están vigentes en este momento. Lo que sí vamos a apostar es a un programa muy fuerte de comunicación en los territorios, de control de los centros, de trabajo con las cámaras de turismo, con los diferentes gremios, con las cámaras de comercio, para reforzar las medidas de mitigación que tenemos en este momento operando. Muchas gracias, don Edgar. Esta tarde no vamos a contar con consultas vía remota por parte de los colegas regionales debido a que no manifestaron disponibilidad. Damos por concluida esta conferencia de prensa agradeciendo al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, por su participación. Los esperamos próximamente con un nuevo reporte. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas tardes.